A continuación, AM Diario. Estás en Diario TV Multimedia. A continuación, AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Liberan a trabajadores de salud retenidos por habitantes de Amparo, Agua Tinta en Las Margaritas. Permanecieron cautivos por casi 15 días. Feminicidio en grado de tentativa. Un hombre atacó a su pareja con un machete, causándole heridas en el cuello y cuerpo. El próximo sábado se disputa en Tuxtla torneo de alto nivel en Jiu-Jitsu. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, estamos a diario contigo a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, en Twitter como arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas, y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Pueden seguirnos, comentar, nosotros vamos dando seguimiento y por supuesto a las denuncias ciudadanas. También le abrimos los micrófonos, las cámaras, Diario de Chiapas, un medio de información plural. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, vamos a comenzar con la información, las temperaturas en esta mitad de semana. El clima en Diario TV Multimedia. Miércoles 5 de octubre de 2022, Tuxtla Gutiérrez, 29 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la mínima. San Cristóbal, 18 grados como máxima, 12 grados como mínima. Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 16 grados la mínima. Tapachula, 29 grados como máxima y 23 grados como mínima. Es lo que se podría estar esperando para el día de hoy, sin dejar de considerar que se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas en las regiones norte de los bosques Tulijá, Maya, Selva, Istmo Costa, Sierra y también en el Soconusco. Hay que estar muy atentos a todas las medidas necesarias. Ayer por la noche, le comento esto de última hora, se dio un bloqueo, boteo a la altura de Corazón de María en el tramo Ocosingo-Palenque. Estaban cobrando de 300 pesos según el tipo de vehículo y amenazaban con continuar el día de hoy. Estaremos intentando comunicarnos con nuestra compañera corresponsal Zoidy Rodríguez para ir ampliando la información en el transcurso del día. Las lluvias que permanecerán a lo largo del mes de octubre y en esta semana, aquí el pronóstico. En Chiapas se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes para esta semana, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Para el día miércoles 5 de septiembre se pronostican lluvias puntuales muy fuertes con intervalos de chubascos, principalmente en las regiones norte, Frailesca, Sierra, Istmo Costa y Soconusco.
Para el día jueves 6 y viernes 7 se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en las mismas regiones mencionadas anteriormente. Cabe recordar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, por lo que Protección Civil recomienda ubicar los refugios temporales y albergues, evitar transitar por calles inundadas y no arriesgar su vida al intentar cruzar corrientes de agua. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Bueno, voy a comenzar comentándole de este comunicado que se emitió el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud. Se logró finalmente el diálogo entre el gobierno del estado y la gente de la comunidad Amparo Aguatinta en Las Margaritas. Se precisó que se logró la liberación de los tres trabajadores de la instancia de salud que permanecían retenidos durante casi 15 días y ya posteriormente expresaron ellos mismos su sentir tras esta situación. Ada Ivette Morales, tú tienes el panorama completo desde la meseta Comiteca Tojolabal. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Te comento que los tres empleados de salud que permanecían retenidos por habitantes de Amparo Aguatinta en Las Margaritas desde el pasado 21 de septiembre, presuntamente por violar los usos y costumbres del poblado, ya fueron liberados el día de ayer. Los médicos Ángel Rafael Mora Ramírez, Maximiliano López Marroquín, el administrativo de apoyo Lenin Vladimir, las fueron recibidos por familiares y sus compañeros que estuvieron varios días exigiendo su liberación. En las afueras del Distrito de Salud número 3 de Comitán, los tres empleados de la Secretaría de Salud expresaron su sentir de lo ocurrido. Agradecieron a su familia, a sus compañeros, por no dejarlos solos y destacando el coraje que tienen, porque hay quienes ya están ganándose el cuello por su liberación. Los detenidos estuvieron en la cárcel y haciendo la guardia. Te comento, Lucero, que el alcalde de Comitán, Antonio Guillén Domínguez, fue quien abonó también parte de esta negociación. Se sabe que hasta el momento el sindicato no va a levantar el plantón hasta que resuelva también otras demandas pendientes con la Secretaría de Salud y sobre todo con el doctor Carlos Aragón López, jefe del Distrito de Salud número 13 en Comitán. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días. Las condiciones de salud de los tres empleados de la Secretaría que estuvieron retenidos, estuvieron ayer también pronunciándose. A David, ¿cuál es el contexto, las condiciones de salud, cómo salieron de estos casi 15 días de retención? Te comento, Lucero, que sí, de salud, que los trabajadores, a pesar que estuvieron y escalados, parte de que estuvieron presionando liberación, disminuyó un poco los trabajos de castigo que la comunidad impone, por lo que son también sanos y salvos a su casa, se encuentran en condiciones de salud buena, recibieron atención médica el día de ayer y van a continuar para saber cuál es la sede en la que se encuentran. De momento se encuentran bien. Bien, muchísimas gracias a Ivette Morales, muy buenos días. Buenos días. Seguimos con información de esta zona. Y en la Trinitaria, el gobierno municipal, al llegar a varios acuerdos con habitantes del barrio de San Francisco, decidieron cerrar el basurero municipal porque representaba un riesgo sanitario. El basurero municipal, que se encontraba ubicado a las orillas del tramo carretero La Trinitaria, frontera Comalapa, también perjudicaba a los automovilistas. Se informó que para el cierre de este basurero contaron con el apoyo de instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y la Dirección de Servicios Públicos Municipales. La basura acumulada por años en este espacio la retiraron del lugar, quedando un área verde protegida. Vamos a saludar a nuestros compañeros en Tapachula, en la Perla del Soconusco. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. El día de ayer,
De verdad, una fecha muy sensible, sobre todo para nosotros los chiapanecos y en la zona costa Soconusco. Hace 17 años el huracán Stan devastó gran parte del territorio chiapaneco y hasta la fecha siguen incontables las cifras de la catástrofe que dejó este huracán Stan. Adelante. Buenos días, Lucero, qué gusto saludarte desde las instalaciones de Diario TV Multimedia Tapachula. Y en efecto, como mencionas, ayer se cumplieron 17 años de una de las mayores tragedias que nos azotó a la entidad de Chiapas y en especial aquí a la región Soconusco. Y bueno, te invito a que veamos la cápsula que realicé con respecto a esta fecha. Este martes 4 de octubre se cumplieron 17 años del paso del huracán Stan por Chiapas, considerado uno de los mayores desastres naturales en la región Soconusco. El 4 de octubre, pero del 2005, Tapachula estaba sumergida en caos debido a el desbordamiento del río Cuatán, el cual arrasó con todo a su paso, incluyendo el principal puente carretero que conectaba a esta ciudad con el centro del país. Colonias enteras desaparecieron casi por completo y se podían observar a cientos de automóviles siendo arrastrados por las fuertes corrientes de agua. Hasta la fecha, el número de personas muertas y desaparecidas sigue siendo incalculable, mientras que algunos de los sobrevivientes que lo perdieron todo siguen en espera de ser remunerados como en su momento se les prometió. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Ahí está esta información, más que nada conmemorativa por las pérdidas humanas, Valeria, y para recordar este sentido de la protección civil. Es correcto lo que mencionas y bueno, recordemos, como habíamos mencionado, que septiembre y octubre son meses de lluvia todavía aquí en nuestra región. Entonces, esto es un recordatorio de estar sumamente pendientes de las indicaciones de protección civil y, por supuesto, pues no tentar a la naturaleza, no tomar riesgos que no debemos, no salir en épocas de lluvia muy fuertes, a menos que sea necesario. Y bueno, pues estar, como mencioné, totalmente atentos a lo que las autoridades nos indiquen. Y bueno, en otras noticias, justamente de la región Soconusco, te comento que la zona arqueológica de Izapa, ubicada en el municipio de Tuxtla Chico, se encuentra en total abandono. Nuestro compañero Rafael Lechuga tiene la información al respecto. Habitantes y empresarios de la región del Soconusco señalan que desde hace varios meses la zona arqueológica de Izapa se encuentra en total abandono, lleno de maleza y sin difusión turística, por lo que piden rescatar estos vestigios donde se conserva la estela del árbol de la vida, calendario maya y el juego de pelota. Dejado en abandono, total abandono lo que es la zona arqueológica. Ya ves que es una fuente de derrama económica aquí en la zona, tanto como para turistas internacionales como gente que nos visita de algunos otros estados y la misma población acá que llegaban y visitaban la zona arqueológica. Desgraciadamente ahorita está en total abandono. Señalaron que como cada semana cientos de turistas acudían a este espacio a preservar esta cultura, sin embargo dijeron, debido a las condiciones en las que se encuentra, el turismo se ha ausentado. Le afecta bastante en todos los diversos sectores relacionados con turismo. Tanto como hoteles, restauranteros, en verdad que viene mucha gente, como te vuelvo a repetir, a visitarnos a esta zona. Es una de las principales fuentes para venir a visitar aquí en la zona, mas sin embargo en este momento están totalmente abandonadas. Piden a las autoridades darle mantenimiento a este, que es considerado como uno de los vestigios más antiguos de Mesoamérica, pues dicen lo han dejado abandonado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. La inseguridad también, Valeria, afortunadamente el día de ayer no cumplieron su cometido. Es correcto lo que mencionas, Lucero. Nada más quiero hacer mención de algo en la anterior cápsula. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el municipio de Tuxtla Chico no se han pronunciado respecto a este abandono de la zona arqueológica. Entonces, es importante que tanto uno u otro hagan un comunicado al respecto, porque
como vimos en las imágenes, está totalmente lleno de maleza. Es como si no hubiese ahí una zona arqueológica. Entonces, nada más quería recalcar este punto. Y como mencionas en otras noticias de la nota roja, tres asaltantes irrumpieron este sábado una casa habitación del fraccionamiento Terranova, ubicado aquí en nuestra ciudad de Tapachula. Sin embargo, el robo fue frustrado por la propietaria del inmueble. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15 horas cuando una habitante de dicho fraccionamiento llegó a su domicilio y se percató que la cerradura se encontraba forzada. Tres hombres salieron de la vivienda y forcejearon con la mujer para posteriormente subirse a una camioneta Equinox color negro que se encontraba estacionada en la calle contraria. La propietaria del inmueble subió a su vehículo y se dirigió hacia la caseta de seguridad para informar de la situación. Sin embargo, los guardias argumentaron que no se habían percatado de la salida de ninguna camioneta con estas características. Habitantes de este fraccionamiento han externado su molestia ante el hecho, ya que mencionan no es la primera vez que delincuentes entran a las casas y a pesar de que pagan una cuota mensual para pues el supuesto servicio de seguridad. Entonces ahí está la denuncia que nos hicieron llegar, por supuesto también para las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto. Y estas son las noticias que te tengo el día de hoy. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba, y gracias a toda la ciudadanía ahí en Tapachula por la confianza en Diario de Chiapas. Muy buenos días. Buenos días, un saludo hasta la capital del estado. Vamos a ir al primer corte comercial. Tenemos mucha información al volver. Estamos en AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Desafortunadamente la delincuencia organizada se las ingenia como puede. ¿Y qué cree? Que ahora en las cajas de los camiones, con los dobles fondos o con
apartados especiales, ahí van metiendo a la gente como si fueran objetos, y de esta manera va circulando y va aumentando el tráfico ilegal de personas. A 2 meses de que se cumpla un año del accidente carretero en el que murieron 56 migrantes en el tramo Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez cuando eran trasladados en la caja de un tráiler rumbo al estado de Puebla, el sector del transporte reconoce que hay un alarmante incremento en este tipo de trasiego. Y es que de acuerdo con un sitio especializado en el transporte mexicano, Transporte MX, el tráfico de personas en cajas del transporte de carga por la frontera norte aumentó en los últimos meses. De esto también da cuenta el Instituto Nacional de Migración en sus últimos reportes, donde informa del rescate cada vez más común de cientos de personas que viajan hacinadas en cajas de camiones con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Los riesgos de esta forma de traslado ya son ampliamente conocidos y en Chiapas fue causa de una tragedia que evidenció redes de corrupción, omisiones y abusos que hacen posible la llegada de miles de personas desde el sur de México hasta la frontera norte con Estados Unidos. Sin embargo, el cruce en cajas de camiones está aumentando como una alternativa al Río Bravo o al desierto, opciones que también han cobrado miles de víctimas durante años. Una tendencia que se puede contrastar con los datos del Instituto Nacional de Migración, que en las últimas semanas ha rescatado cada vez a más migrantes de diferentes nacionalidades que están viajando en camiones y han sido encontrados en Coahuila, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, y que pasaron por Chiapas en muchos casos e iniciaron aquí el peligroso viaje en cajas de refrigeración o de carga, en condiciones insalubres y apenas con lo necesario para sobrevivir al largo camino, apostando con ser descubiertos o morir asfixiados. Solo en Sonora, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, han rescatado a 15.882 personas migrantes extranjeras irregulares de enero a septiembre de este año, y la mayoría iba en cajas de camiones. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y justamente respecto a este tema, en seguimiento a las tareas en torno al tema migratorio, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas formó parte de la reunión encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para afianzar aún más las acciones y estrategias de atención a este fenómeno social. Durante el encuentro realizado en Palacio Nacional en la Ciudad de México, participaron, además del gobernador de Chiapas, los gobernadores de Oaxaca y de Tabasco, y ahí el gobernador Rutilio Escandón resaltó la importancia de que los gobiernos estatales sumen fuerzas con la federación a fin de hacer frente a este asunto en la frontera sur. También reiteró la disposición del gobierno de Chiapas de mantener el trabajo conjunto con el gobierno de México, así como con sus homólogos, con el objetivo de garantizar la protección y el rescate humanitario de las personas que se encuentran en situación de migración. El gobernador dejó en claro que en Chiapas no hay tregua en la lucha contra quienes se dedican al tráfico de personas, pues es un acto inhumano en el que se lucra con la necesidad de la gente que sale de sus países en busca de mayor bienestar. Y ya vimos este ejemplo que lamentablemente se da mucho en territorio chiapaneco y que nos comentó Marco Alvarado. Y ahora vamos a ir con mi compañero José Cancino. José, hay un problema de barcos fantasmas que están envenenando el litoral chiapaneco. Muy buenos días. Lucero, buenos días. Suena peculiar ese término que estamos utilizando para estas embarcaciones, pero no se trata más que de barcos que han sido abandonados a la deriva en la dársena de Puerto Chiapas, donde están expulsando durante años estas sustancias que contienen estas embarcaciones, óxido que se está deteriorando allí y que está provocando pues que especies marinas de la flora y fauna mueran en esta parte del recinto de Puerto Chiapas y prácticamente de todo el litoral chiapaneco, Lucero, debido a que una extensa capa negra se ha comenzado a formar y se extiende a través de distintas playas de aquí del sur de la entidad, principalmente de Tapachula, que es donde estas embarcaciones han sido abandonadas. Se trata de navíos que fueron utilizados para actividad comercial y mercantil desde hace años y que debido a cuestiones que todavía no entendemos fueron abandonadas allí por sus propietarios o por personas que las utilizaron para la navegación y para el transporte de cargas pesadas que fueron entregadas en Puerto Chiapas. A esto, Lucero, sumamos también la situación de contaminación que prevalece por parte de fábricas que operan aquí en Puerto Chiapas y una situación que no ha sido atendida por las autoridades correspondientes, las autoridades ambientales que deberían tomar cartas en el asunto,
para sacar estas embarcaciones que prácticamente se han hundido y están allí nada más con los obeliscos donde colgaban la bandera, que sobresalen, y es lo único que pues sobresale de esta situación y que permite ver cuáles son estas embarcaciones que están hundidas. Hasta el momento se tiene registro de al menos 10 navíos que se han hundido acá, entre los que están hundidos y los que están abandonados, que siguen manteniendo esta contaminación en Puerto Chiapas, como hemos dicho, sin que ninguna autoridad hasta el momento responda por esta situación de contaminación, Lucero. Se van aventando la bolita, José, ya has tocado la puerta con la Semarnat, y que no, joven, que es en la Profepa, y la Profepa definitivamente nada. Sí, en efecto, consultamos con Semarnat, nos dicen que quien es la encargada aquí de suministrar y de administrar también las correspondientes sanciones es la Profepa, y así se están aventando la bolita, como bien lo mencionas, nadie atiende esta problemática que es dañina y que pareciera no tener repercusiones severas, pero ya estamos viendo que sí hay una grave contaminación aquí en Puerto Chiapas. Muchísimas gracias por tu gran trabajo periodístico, José Cancino. Vamos a seguir al tanto y pendientes de este tema porque es preocupante. La gente lo está externando. Has recabado el testimonio de la gente que habita este lugar y vamos a seguir al tanto y pendientes con este tema. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues ahí quedó expuesto este tema. Y ahora vamos a ir a otra información. Está denunciando la organización campesina Mocri el intento de despojo. Adriana Santos tomó esta denuncia. Integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Emiliano Zapata, denunciaron a la organización social Fuerza Independiente del Sur por intentar despojarlos del predio Luso Cabañas Barrientos en el municipio de Ocosocuautla, donde habitan cerca de 300 personas. Carlos Jiménez Escobar, representante de los afectados, comentó que se trata de un grupo delincuencial que utiliza armas largas para hostigarlos, pese a que desde hace 12 años ellos habitan en este predio e incluso cuentan con papeles que avalan su legal posesión. Nos piden que nos retiremos, porque si no nos vamos a atender a las consecuencias. Nos dieron hasta el día viernes 30 de septiembre, día 2 de octubre, que es domingo. Arriban a la comunidad Lucio Cabañas Barrientos a las 8 de la noche, alrededor de 8 camionetas completamente llenas, con personas armadas. Detalló que son cerca de 1,000 lotes divididos en al menos 74 hectáreas, donde las familias han construido sus propiedades. Indicó que ya presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y agregó que acudirán a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia penal por las amenazas en contra de los colonos. Finalmente, pidió la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para evitar que se dé un acto de violencia en contra de las familias de esa comunidad del municipio de Ocosocuautla. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, son 14 casos nuevos por COVID-19 en las últimas 24 horas. A la fecha, no se han reportado defunciones por esta enfermedad. Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Pichucalco, Reforma, San Fernando, Tapachula y Tonalá son los municipios que continúan presentando contagios. Vamos a pasar a otra información. Durante este 2021 pasado, en Chiapas se reportaron más de 1,600 empresas que fueron víctimas de algún tipo de delito. Mi compañero Ainer González nos comenta detalle. Extorsión, robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes son los delitos más denunciados por el sector empresarial en Chiapas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 del INEGI, durante el 2021 ocurrieron 2.9 millones de delitos que afectaron a 1.2 millones de unidades económicas en el país. Aunque la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia. En este sentido, el INEGI expone que el 45.9% de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, mientras que para las medianas empresas el porcentaje fue de 46.9%, para las pequeñas
fue de 38.2% y para las micro se reportó un 23.7%. A nivel estatal, la encuesta revela que durante 2021, alrededor de 1.657 unidades económicas en Chiapas sufrieron algún delito, cifra 1.3% menor a la documentada durante 2020, cuando se reportaron 1.678 delitos. Por lo anterior, el organismo público remarca que los delitos reportados con mayor frecuencia en Chiapas fueron la extorsión y el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes. Por lo anterior, la encuesta destaca que en 2021 se cometieron 829.000 delitos de extorsión. De estos, agrega que 67.6 mil correspondieron a delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento o cobro de piso, en donde 44.8% de los casos pagó por dicha extorsión. Además, el INEGI puntualiza que por estas acciones se estima que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 120.2 mil millones de pesos, es decir, lo que representa el 0.67% del PIB. En el caso de Chiapas, el instituto considera que las unidades económicas reportaron de manera preliminar una pérdida a consecuencia de los delitos de más de 39 millones de pesos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Nos vamos al corte comercial. Ya está Lalo Solís en el estudio de AM Diario. Al volver en los deportes, listo el Tuxo Open de Jiu-Jitsu. Noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Estamos de vuelta en AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Lalo Solís, el dios de los deportes. Oye, muchas felicidades. Integra el jurado para designar en esta edición 2022 al Premio Estatal del Deporte. Qué orgullo y qué honor, mi compañero aquí en el estudio. Bienvenido, buenos días. La escena global del deporte con Lalo Solís. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. La información deportiva, no sé qué tanto sea suerte, pero bueno, ya es como la sexta vez que nos toca estar en el jurado. Pero bueno, es curioso porque la última vez que nos tocó fue en 2017, que para muchos dicen ha sido una de las elecciones más polémicas. No sé por qué, pero bueno, estamos de vuelta y vamos a ver qué tal lo podemos hacer. Seguramente trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo en el análisis para elegir a los mejores. Vamos a hacer lo posible. Bueno, vamos a arrancar con la información deportiva de este miércoles aquí en la... Sí, es miércoles hoy, ¿verdad? Sí, miércoles hoy en la remontada, perdón, ombligo de semana, dijera el difunto Don Polito. Vamos a arrancar con una con información de atletismo porque va usted a ver el fin de semana uno de los atletas más resistentes que tiene Chiapas es Oscar de los Santos, mejor conocido como Cuatro Pilas 100 kilómetros, quien tuvo a bien exigirse para recorrer la distancia de Tuxtla Gutiérrez a Tonalá. Ahí estuvo, ahí estamos viendo al buen Oscar de los Santos, agradeciendo por supuesto las imágenes de mi compañero Fernando Cantón, que estuvo ahí pendiente. Esa moto que usted estacionada ahí es la de Fernando Cantón, que lo fue siguiendo. Bueno, ahí estaba Oscar de los Santos antes de tomar la salida desde la Pochota de Tuxtla Gutiérrez hasta arribar a Puerto Arista, que fueron en total 170 kilómetros que este muchachón recorrió en 18 horas. O sea, arribó, se bañó y ya después, como se le hacía tarde, se regresó corriendo igual. En fin, ahí está. ¿Por qué hace esto Oscar de los Santos? Pues bueno, está en plena preparación para el ultracontinental que se va a disputar en Sao Paulo, Brasil, el 12 y 13 de noviembre próximos. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Sí lo tenemos? Sí lo tenemos. Vamos a escuchar lo que dijo, pues, previo a arrancar con esta justa, Oscar de los Santos. Hicimos Jiquipilas Puerto Arista, 13, 16 horas y 20 horas. Bien. ¿A qué hora se espera entonces que llegue hoy, verdad, a Puerto Arista? No, llegaríamos mañana porque iría a paso, ahora sí, de trotecín. Es nada más para estar en movimiento el cuerpo y tenemos aproximadamente quemar una de 9,000 a 10,000 calorías con la distancia que tenemos, el calorcito similar a lo que va a ser Brasil. Platíqueme, ¿cómo es esa travesía? ¿Cómo le hace la comida, sus necesidades? ¿Descansa? Sí, mira, hay momentos en que sí necesitamos de un masaje, podemos salir un minuto, dos minutos, tres minutos, igual para comer, igual por la logística. Ahorita va el preparador físico del Club Gacelas, él lleva la logística de todas las 24 horas y obviamente es el que lleva el apoyo para mí al millón y lo que sea, el ayuntamiento, la hidratación, la comida, hielo, lo que se necesite, pues está para apoyarme ahí el maestro José Luis. Muy bien. Imaginen, quemó 10,000 calorías en todo este proceso. Yo reviso la app del fitness del teléfono de repente y con trabajo quemo unos 250 durante todo el día andando de arriba para abajo. Este amigo quemó 10,000 calorías. Espectacular lo de Oscar de los Santos, que tuvo esta actividad y que, pues bueno, sobresale. Imagínese irse corriendo de Tuxtla a Tonalá. Sería el sueño de muchos acá, ¿verdad? Pero en transporte es mejor. Bueno, vamos a continuar con más información deportiva, platicando de jiu-jitsu, porque hay doble evento este fin de semana. El primero de ellos es un seminario que está organizando la Asociación Chiapaneca de la Especialidad en coordinación con el Club Jiu-Jitsu Fighting y BJJ, quienes van a traer a Tuxtla Gutiérrez al ponente Damián Valderrama, que tiene un amplio currículum en el jiu-jitsu brasileño y que vendrá a aportar todos sus conocimientos a todos aquellos que estén interesados. Lo hará en las modalidades de gi y no gi, que significa con el traje o sin el traje. Así que bueno, pendientes para esta actividad que, insisto, se va a realizar en la Academia de Jiu-Jitsu Fighting y BJJ este sábado 8 de octubre a partir
de las 10 horas, informó el presidente de la asociación, Javier Ley Torres. Así que a dar seguimiento a este evento. Y el otro evento de Jiu-Jitsu, pues se presentó oficialmente ayer. Se trata del Tux Open 2022, que es un torneo que se celebra en el marco de los 25 años de Extreme Fighting Academy. Y pues bueno, ayer se informó que ya hay 150 inscritos que provienen de distintos estados de la República Mexicana, destacando, por supuesto, los representantes chiapanecos. Y que pues bueno, originalmente este evento estaba programado para realizarse en las instalaciones del Instituto del Deporte. Sin embargo, por algunas cuestiones por ahí, se va a tener que realizar en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos. También es este 8 de octubre. Vean nada más, oh, medio salvajes, pero bien, ¿no? Bien, jiu-jitsu brasileño, bien. Ahí está esta información, dos torneos de jiu-jitsu el fin de semana que parece van a ser bastante atractivos. Vamos a platicar un poquito de deporte internacional. Yo quiero contarles que, por ejemplo, no es noticia, pero perdió el Barça de nuevo. Ayer el Inter de Milán le ganó al Barcelona en la Champions League 1-0, mientras que el Bayern de Múnich derrotó 5-0 al Victoria Pilsen. Este grupo se está complicando un poquito para mis amigos catalanes, pero bueno, ahí van. Duelo de mexicanos, Irving Lozano por el Nápoles contra el Machín y Sánchez. Los jugadores mexicanos del Ajax, ganó el Nápoles 6-1 en Ámsterdam. Es un resultado importante. Y los otros españoles que siempre andan perdiendo, pues bueno, son los del Atlético de Madrid, que cayeron ayer ante un sorpresivo Brujas de Bélgica, 2-0. Hoy a las 2 de la tarde aparece en escena el actual campeón de Europa y el mejor equipo del universo del fútbol, el Real Madrid, para enfrentarse al Shakhtar Donetsk a las 2 de la tarde. Así que bueno, ahí está la información de la Champions League. Y para cerrar con la información deportiva, yo le quiero contar cómo dato al margen, porque normalmente no es muy común que hablemos de béisbol, pero ayer por la tarde-noche se escribió mucha historia en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ni un pelotero de la Liga Americana había conseguido conectar 62 cuadrangulares en una temporada regular hasta que ayer lo consiguiera el jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, a quien vemos en pantalla. Y, por supuesto, también su compañero Gerrit Cole, que vemos en pantalla, también consiguió la marca de 249 ponches en una campaña que es el máximo para un jugador de los Yankees de Nueva York en la historia. Así que bueno, Judge ya es inmortal con este tema. Y además, dicho sea de paso, vean nada más qué porte daron Judge. Pues le decía, está ya entre nombres, por ejemplo, como los de Roger Maris y Babe Ruth, quienes habían sido los más destacados en este tema. Roger Maris había conectado 61 hasta que Aaron Judge ayer conectó el 62. La mala noticia es que en el verano Aaron Judge va a ser agente libre. Así que bueno, ahí está la información deportiva. Yo lo quiero invitar a que a la 1 de la tarde sintonice el 97.7 de FM y nos acompañe en la remontada. Hoy sí va a estar sabrosísimo el programa, vamos a tener más polémica. Ayer estuvo bueno y si se lo perdió, revívalo en el podcast, pero yo lo espero hoy. Lo quiero invitar a que a la 1 nos acompañe a través de la señal de la radio del diario. Lucero, ahí vamos cumpliendo la semana, ¿eh? Es miércoles, nos vemos el viernes. Lalo Solís, muchísimas gracias. No te prometo nada, pero lo intentaremos. Muy buenos días, muchas gracias. Que estés bien, gracias. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Edgar Omar Ruiz. Continúan los trabajos de mantenimiento en el puente Chiapas y sigue un solo carril habilitado. Edgar Omar, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, como bien mencionas, hay trabajos de reparación sobre la vía Ocotepeque de las Chiapas. Esto en el tramo del puente Chiapas, en donde trabajadores han cerrado un carril de circulación únicamente para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. Se recuerda que hay baches y algunas imperfecciones sobre este camino carretero. Sin embargo, también hay tramos de reparación como el que hay en el 157, donde en el 9 de febrero hubo un derrumbe y esta situación se sigue trabajando. Ya lleva varios meses con maquinaria pesada trabajando y haciendo un muro de contención para que a futuro no pueda pasar lo mismo. Asimismo, hay otros tramos en donde se está colocando el bacheo, y así como en el kilómetro 45, en donde hubo un hundimiento vial, hay las señalizaciones pertinentes para que ningún automóvil vuelva a sufrir un accidente como el que le pasara a un taxi de la zona de Tabasco. Se espera que los automovilistas tomen extrema precaución y circulen tranquilamente sobre esta vía para que no ocurra ningún percance. Esta es la información que tenemos aquí desde Cosopauta. Pues ahí está la información para que usted tome sus precauciones si va a circular por esta zona. Muchas gracias, Edgar Marruiz.
Muy buenos días. Gracias, Lucero. Buen día, hasta luego. La encuesta que circula durante esta semana que usted puede compartir, contestar. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿el estado de salud del presidente debe ser información pública? ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¿Es un asunto de estado? ¿O no? ¿Es su vida privada? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Y Efraín Meneses dará los resultados el próximo viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Vamos al corte comercial, todavía hay más información en AM Diario. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Me enlazo a la Ciudad de México con mi compañero Luis Carlos Silva. Luis Carlos, muy buenos días. Gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que en el Senado de la República hubo una rebambaramba el día de ayer por el tema de la militarización. Opciones para que hasta 2028 se pueda lograr este objetivo. Sin embargo, las diversas bancadas en la misma actividad que se realiza legislativa se dieron con todo. Una de ellas fue Lili Téllez, la senadora panista que arremetió contra los morenistas respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos en el tema legislativo y los llamó de diferentes formas. Esto generó cualquier tipo de reacciones entre los de Morena, sobre todo con Ricardo Monreal, que si te parece vamos a escuchar cómo plantea esta situación al responder a los ataques e improperios que le lanzaron los panistas respecto al tema ya comentado, el tema de la militarización directamente en la República Mexicana. Si te parece, vamos a escucharlo. Nos deslindamos totalmente de cualquier tipo de conductas que aquí, por el protagonismo estéril
y perverso pretenden atribuirle a nuestro movimiento. ¿Por qué no denuncian quienes han recibido amenazas? Tienen inmunidad procesal. Son senadores y senadoras. ¿Por qué callarse? ¿Por qué no actuar con valentía frente a la sociedad? Mucho se los agradecerá México para no entrar en esta sarta de mentiras, en estas actitudes inexactas. De esta forma, Lucero, amigos del auditorio, Ricardo Monreal estableció los parámetros mediante los cuales el trabajo legislativo debe de preponderar, sobre todo en temas tan importantes como las reformas a las diferentes actividades del el gobierno, y sobre todo impulsar, dijo, una política de cero tolerancia, evitar con ello que un mayor número de ataques se sigan presentando en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y por encima de todo, construir consensos de cara a esta nueva ley que ayer fue votada y aprobada directamente por los senadores de la República y que generaron cualquier tipo de reacciones e improperios entre los legisladores. Regreso contigo al estudio, un abrazo del reporte, muy buenos días. Muchas gracias, Luis Carlos, y es que de verdad, qué encontronazo se dio el día de ayer. Se dijeron de todo, se señalaron, se encararon, literalmente, en fin. Esperemos que el trabajo legislativo realmente hable por sí solo. Muchas gracias, Luis Carlos, muy buenos días. Vamos a ir a la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas. Desafortunadamente seguimos hablando de estos casos que nunca han debido suceder, pero que permanecen. Una mujer fue lesionada en el cuello tras ser macheteada por su pareja. Los hechos se suscitaron la mañana de este martes en la séptima sur esquina con tercera oriente de la colonia Terán, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Los guardianes del orden, o sea, los policías, los elementos, acudieron a la dirección mencionada a eso de las 7:40 horas, auxiliaron a la mujer que presentaba una herida en el cuello, además de heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, y debido a las lesiones fue trasladada al Hospital Regional Dr. Gilberto Gómez Maza, y la agraviada comentó que se encontraba haciendo el desayuno cuando su esposo, de nombre Humberto N., de 40 años, llegó con machete en mano y sin mediar una sola palabra, la hirió. El agresor fue puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público por violencia familiar e intento de homicidio. Aquí sería intento de feminicidio, o sea, feminicidio en grado de tentativa. Y ojo que ahí las medidas cautelares pueden llevar hasta la prisión preventiva. Así es que ahí, con perspectiva de género, podría ir la carpeta de investigación. Estaremos en espera de la información que proporcione la Fiscalía General del Estado. Vamos a ir ahora con mi compañera Lucía Trejo. Lucía, ya la escuela militarizada, la preparatoria militarizada, ha cambiado de sede. Muy buenos días, adelante con el reporte. Efectivamente, definitivamente la preparatoria militarizada se reestructura, se regulariza el plan de estudio de acuerdo a las autoridades educativas. Y bien, es de nuestro conocimiento que esta se encontraba ubicada en el municipio de Berriozábal, y bien, administradores de redes sociales ya el día de ayer dieron a conocer que van a eliminar ya esta plataforma, así se lo indicaron, se lo comunicaron a los padres de familia, a la comunidad estudiantil, a los egresados, puesto que, pues repito, ya se va a estar prestando este servicio en la escuela preparatoria número 6, ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez, porque realizaron un estudio y el resultado es que la mayoría de los jóvenes que asisten a clases o que asistían a clases a Berriozábal son de aquí del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Entonces el administrador o los administradores de esa plataforma indicaron a toda la comunidad, repito, que van a culminar ya con sus estudios este ciclo escolar lectivo. Se les hace de su conocimiento que los próximos días esta página será eliminada de esta plataforma, agradeciendo ante todo su respaldo y apoyo a esta institución. La eliminación de esta página es derivada
a los resultados que obtuvo esta institución por parte de la Secretaría de Educación del Estado y donde determinó la desaparición de esta escuela. Y bien, les decía hace un momento, de acuerdo a mi trabajo que le hemos venido dando seguimiento a través del Diario de Chiapas, la Secretaría de Educación informa que el plan de estudio será de 3 años, es decir, un equivalente a 6 semestres, y también cursarán, además del bachillerato, una carrera técnica. Esto con el objetivo de fortalecer a los jóvenes y una vez que egresen puedan continuar con sus estudios de educación superior. También informan la Secretaría de Educación que ya cuentan con un techo financiero para pagarle tanto a la plantilla del personal docente como administrativo. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Lucía Trejo. Ahí ya está informada la comunidad estudiantil, los padres de familia, la gente que ha estado apoyando en esta situación de la Escuela Preparatoria Militarizada. Muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos con más información. Comentarle justamente que el día de ayer ya finalmente se levantó este paro de labores en la Escuela Politécnica. Aquí está la información. La Universidad Pedagógica Nacional reabrió sus puertas en la subsede de Tuxtla Gutiérrez. Luego de varios días de paro docente, entregaron la mañana de este martes las instalaciones a las autoridades educativas. Luego de 50 días de permanecer en paro de labores, personal docente y administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, realizó la entrega de las instalaciones a las autoridades educativas para retomar clases. Juan Jesús Guillén Miceli, director de Educación Secundaria y Superior de la Secretaría de Educación en Chiapas, acudió a la entrega donde dio a conocer que las instalaciones serán reabiertas tras los acuerdos pactados en una reunión con los paristas. Se ha establecido un acuerdo de entregar las instalaciones de la UPN a las autoridades educativas y a partir del día de mañana, dentro de estos acuerdos, se realizarán las clases normalmente en esta sede de la 071 de la UPN. Añadió que uno de los acuerdos fue separar del cargo a José Bastiani Gómez, quien fungía como director debido a que existe una investigación en su contra por diversas acusaciones, entre las que destacan desvío de recursos y nepotismo. El doctor Bastiani se le está separando del cargo solamente para que se haga la investigación y la función pública, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, determine lo que corresponda en función de las inconformidades que presentan los trabajadores. Este miércoles 5 de octubre, cerca de 900 estudiantes retornarán a clases en dicha institución. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Corrijo y rectifico, es la Universidad Pedagógica Nacional que estuvo por más de un mes en paro de labores y ya dieron ahí la solución. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión de AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario, también de las plataformas digitales. Quédese con todos los contenidos de Diario de Chiapas Multimedia, por supuesto, de la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Denuncia pública en punto de las 10 de la mañana. Gracias, Charlie. Y le agradezco mucho a Manolo Vázquez en los controles de radio y a Charlie Solís en los controles de televisión. Nos vemos mañana, 8 en punto de la mañana, AM Diario. Editorial de Diario de Chiapas. Para nadie es un secreto que los conflictos internos entre comunidades continúan y todos los días, a cualquier hora, se vive con el Jesús en la boca. Indígenas muertos o heridos es el saldo de una actitud que no entiende razones. No hay poder humano que convenza a los grupos en pugna que el uso de la violencia no es el camino para resolver las diferencias, que en muchos de los casos fueron heredadas por la rivalidad
de abuelos o padres. Los conflictos en Chenaló y Panteló, por ejemplo, tienen como mínimo 5 décadas. Todos los años esta rivalidad genera muerte y destrucción. Ayer mismo, en videos que circularon en las redes sociales, se da cuenta de la crueldad con la que se actúa. El sonido de los disparos interrumpe el silencio en el que participan las personas que hacen la filmación con sus celulares. La Secretaría de Gobierno o la Fiscalía General del Estado tardarán aún en poder dar una versión oficial debido a la dificultad y peligroso que se convierte el entorno. Justo hay que decirlo, esta vez no se puede descalificar la actitud de los operadores políticos de la Secretaría General de Gobierno. Se sabe de antemano que el diálogo como mecanismo de solución a las diferencias no funciona por más que se intente. Suena cruel decirle, pero seguirá dándose cuenta de la violencia. La temática siempre ha rodeado las diferencias entre católicos y evangélicos. Hoy en día, entre la docena de religiones que han penetrado en las comunidades para adoctrinar a la población, el otro problema ha sido la disputa de tierras. Sin duda que el desenlace fatal de los desencuentros entre la gente de la misma comunidad y muchas veces hasta de la misma sangre es hoy por la intromisión de grupos armados que operan bajo las órdenes de personajes aviesos, cuyo modus vivendi es el de la desestabilización. La comunidad terrestre falla. La comercialización de productos de primera necesidad no es factible por la misma situación. El desarrollo no llega y la educación continúa siendo un talón de Aquiles. Quisiéramos que lo antes posible el odio y la venganza cesen los corazones de este sector olvidado, pero también la realidad debe prevalecer sobre todas las cosas y eso está por ahora en el corto plazo en Chino. Editorial.